Un festival que no ha estado exento de dificultades para alcanzar esta meta, principalmente de financiamiento, y que cautivó al público de la jornada final con dos montajes de excelente factura: La Bailarina, de la Compañía Nacional Pamellado, y Ensueño, presentada por la compañía de teatro argentina Clown Martínez Pons, ex integrante del Cirque du Soleil. Pienso que en Iquique hace mucha falta para que todos los gobiernos que vengan apoyen el teatro. Es una entretención sana, maravilloso. Y los espectáculos de todas las noches, maravilloso. Pero excelente, 10 días, 10 noches, ¿cierto?, de función teatral, que acá no se da. Es una experiencia muy linda. Yo vine los 10 días, he disfrutado y creo que toda la gente que nos ha acompañado estos 10 días. Uno en Iquique siempre piensa, sí, va a durar 2, 3 años y después va a perder el financiamiento, pero creo que cada año ha demostrado lo fuerte que es y que hay mucho público para el teatro. El director del festival se mostró muy conforme con la versión número 10 y también por cumplir una vez más los objetivos de este evento de llegar con el teatro y la danza a sectores alejados al núcleo cultural que es Santiago. Hoy día, esta noche, hemos coronado los 10 años con dos emblemáticos montajes, uno chileno, uno nacional y uno internacional proveniente desde Buenos Aires, con un marco de público increíble. Estamos muy contentos porque en todas las extensiones, al margen de la de Iquique, todas las extensiones la gente vibró y asistió en forma masiva. Uno de los objetivos del festival es la creación de audiencias, lo que se vio reflejado en esta edición con trabajos presentados en colegios de Tarapacá, talleres y conversatorios. Un logro que estará dentro de las prioridades para el próximo año. Este año nos han pedido muchos colegios que pudiéramos llevar algunos espectáculos y la verdad es que, bueno, los artistas, uno los programa ya y es difícil poder moverle esa programación. Sin embargo, algunas compañías respondieron a este llamado que nosotros hicimos improvisado de que pudieran hacer otras funciones en otros lugares no programados. Una treintena de montajes que rotaron entre las extensiones de Alto Hospicio, Pozo al Monte y Pica, además de las funciones realizadas en nuestra ciudad, conformaron una parrilla ambiciosa y de gran calidad que se presentó en esta versión del FINDAS, festival que contó con el apoyo del gobierno regional. Una noche donde nos reímos, donde lo pasamos bien, donde finalmente nos conectamos entre todos sin necesidad de hablar. Y yo se lo decía a Abraham, yo le agradezco mucho el trabajo que realiza porque finalmente estamos acá para ser felices. Lo que yo hago en mi trabajo es tratar de hacer feliz también a las personas y Abraham hace lo mismo. El festival cuenta con un equipo de producción de casi 30 integrantes que desde diferentes áreas trabajan año a año para la realización de este evento que se ha posicionado como uno de los más importantes del país y el Cono Sur de América.